clásico, popular, que son los tanguillos de Cádiz, que son en dos acordes, en tres acordes, y es una armonía muy esencial y muy rítmico. Y a nosotros cogemos el mismo ritmo. Bueno, puede coger cualquier tonalidad, ¿no? Yo creo que en el flamenco sabemos de dónde venimos, pero no sabemos dónde vamos, ¿no? Tenemos que ir construyéndolo poco a poco, ¿no? No sé, yo puedo pensar que va a haber de todo, que va a haber gente tocando flamenco muy bien en cualquier parte del mundo, por ejemplo, que se va a tener que pensar en la aldea global, en el mundo entero, como lugar de trabajo, y que vamos a tener que cambiar de mentalidad, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta trabajo salir de su pueblo para ir a trabajar, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Y no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo pienso que seguirá existiendo Jerez, seguirá existiendo Utrera, seguirá existiendo Cádiz, los puertos. Y después echaremos los guitarristas, los artistas que tenemos inquietudes, que sabemos, que hemos aprendido y que hemos sabido eso, y que queremos disfrutar de la música y aprender y compartir la música con todos los músicos del mundo y viajar, y eso es lo que hacemos, ¿no? Suena un poco como si el extranjero sabe apreciar más el flamenco que España. No, el problema no es. El problema es que en España hemos tenido una política del gobierno socialista que se ha subvencionado mucho la cultura. Pero, y entonces ellos apoyaban mucho la creación de conciertos, ¿no? Y claro, ahora ya no, el gobierno nuevo pues dice que no, ¿no? Pero el flamenco, nosotros vamos a Granada y la gente le encanta, ¿no? Vamos a Tokio y la gente le encanta, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen bien y tú ves a alguien haciéndolo bien, pues te gusta, ¿no?